Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Café con Oliver, el número 13 ya. Jolín, sabía que ese cero al principio lo puse por algo. Algún día llegaremos a más de las 100 sesiones. Ya sabéis que esto es una sección de mi canal en la que, bueno, se podría decir que es una especie de podcast, ¿vale? No es tanto de... aquí no abro Blender, ni siquiera abro la pantalla. Esto es más bien para escucharlo de fondo. Y bueno, obviamente, si estáis aquí en directo, pues podéis verme también, podéis comentar. Pero bueno, buenas a todas, a todos y a todas también. Odin 3D, buenas. Norman, Francisco José Navarro, César García, Martínez, Miguel Fernández, Axel Morales, Tanaka, Melí. Sí, señor, aún hay bastante gente hoy. 40 personas, me dice aquí. Sí, señor. Pues nada, el tema de hoy, como el título indica, es el decirle adiós a Adobe, ¿no? Si es posible, qué alternativas hay, los motivos por los que hacerlo, los motivos por los que algunos de vosotros seguramente nunca hayáis utilizado Adobe. Y como Odín estaba comentando por aquí, yo lo iba a comentar más tarde, pero justo lo ha dicho Odín, me lo ha sacado de la boca, entonces pues lo hay que mencionar. Esto es una especie de... es decir, al 100%... no le podemos decir adiós a Adobe hoy en día debido a que recientemente han adquirido Substance, Algorithmic, ¿vale? Algorithmic, los creadores de Substance Designer, Substance Painter y ahora también pues el Alchemist, pues ahora pertenecen a Adobe. Con lo cual, aunque le hayamos dicho adiós a todo lo demás de Adobe, Substance por ahora hay que seguir utilizándolo, es algo que hoy en día para hacer 3D es necesario. Entonces, pues... al 100% no se le puede decir adiós, pero sí es verdad que, al menos por ahora, los sistemas normales de monetización de su software de Adobe no han afectado todavía a Substance y esperemos que siga así. Pero bueno, no sabemos si a lo mejor más adelante Substance va a formar parte de la Creative Cloud y tendremos que volver a suscribirnos. Pero bueno, por ahora os voy a comentar un poquito cómo está la situación, las alternativas que yo me he encontrado y por lo que he dejado de utilizar Adobe y por lo tanto pues hoy hace unas horas desactivé la cuenta, que fue casi por casualidad porque yo desde hace unos años decidí, para quitarme de encima cosas de contabilidad, pues decidí hacer los pagos anuales debido a que sabía que era un pago que ya tenía asumido. Entonces me cambié el tipo de pago anual, con lo cual pues es como un pago que ya no tengo tan presente porque es una vez al año, no es ahí todos los meses recordándomelo, ¿no? Y hoy por curiosidad fui a mirar a ver cuánto me quedaba y se me terminaba el plazo mañana, o sea que mañana me iban a cobrar el nuevo año y dije no, lo cancelamos ya. Porque desde hace tiempo que ya no utilizo ninguna de las aplicaciones de Adobe. Exceptuando una que me sorprendió, que es lo que os voy a comentar ahora. Entonces, bueno, mucha playa parece... que va, si yo no toco el sol. Yo me pongo rojo, yo soy rojo de por sí. El otro día me dijisteis que parecía Thanos, pero es que yo soy rojo. O sea, yo ahora mismo solo tengo una luz blanca delante y es verdad que mi webcam a veces hace cosas raras con el balance de blancos, pero es que realmente soy un poco rojo. Bueno, entonces, ¿cuál es la situación con Adobe? Primero, quiero dejar claro que yo no odio Adobe. Yo intento no tener relaciones de amor-odio con ningún software, exceptuando Blender, porque Blender es la leche, entonces pues con Blender no lo puedo evitar. Pero con otras aplicaciones intento pues utilizar lo que más me conviene cuando me conviene. Y si hay una alternativa open source que me resulta más cómoda, perfecto. Pero yo no, por ejemplo, intento no rechazar un software porque sea de pago o porque sea de una compañía privada, o utilizar un software open source simplemente porque es gratis. Yo utilizo herramientas que considero que me resultan cómodas y que yo me encuentro a gusto utilizándolas, ¿no? Es por eso por lo que a veces cuando me dicen que usamos Blender porque es gratis, no. Yo la razón de que me quedé en Blender fue porque me encontraba, o sea, en el momento en el que me empecé a probar Blender, llegó un momento que me encontraba más cómodo que utilizando el software que utilizaba por aquel entonces, que era 3D Studio Max. Entonces, pues me quedé con Blender, ¿no? Y lo mismo ocurre con Adobe. La razón de utilizar Adobe, además de algunas razones que os comentaré por aquí, que alguna gente, por desgracia, sigue estando en ese círculo en el que pues es como que Adobe ha sido un estándar durante muchos años. No, más que un estándar, ha sido como que no han tenido competencia,
Entonces, pues es muy fácil cuando trabajamos como freelance, si trabajamos colaborando con otra gente, es muy fácil que se dé por sentado que utilizamos software de Adobe y por lo tanto que nos envíen archivos de Illustrator, que nos envíen archivos en PSD, o sea, que nos envíen archivos en formatos de Adobe, ¿no? Entonces, esto pues es una de las razones que a mucha gente les obliga a utilizar programas de Adobe y fue mi situación durante un tiempo, de hecho. Y yo llevaba suscrito a la Creative Cloud desde 2013, pero antes de 2013 creo que llevaba ya desde 2010, que sí que para el software que más utilizaba de Adobe, que era Photoshop, sí que estaba suscrito desde 2010, porque era con el plan este que tienen de Adobe y de Photoshop y Lightroom. Temporalmente, cuando lo necesitaba, pues se pagaba un mes, la suscripción de un mes, que creo que eran y siguen siendo unos 25 € al mes, para alquilar una aplicación determinada, ¿no? Entonces, yo por aquel entonces, una aplicación que utilizaba bastante era After Effects, pero la utilizaba pues cuando tenía algún proyecto para el que necesitaba, entonces solamente pagaba ese mes. Pero sí que en 2013 decidí que me compensaba pues pagar la Creative Cloud, ¿no? Entonces, como digo, yo no odio Adobe, simplemente o sea, ahora mismo he llegado a la conclusión de que la Creative Cloud para mí no es la mejor opción en este momento a nivel de usabilidad, utilidad y precio. Porque la Creative Cloud está muy bien, considero que es un producto muy bueno y que el precio de la suscripción me parece bueno siempre y cuando vayamos a utilizar un montón de aplicaciones. Cosa que, por lo que yo hablo con mucha gente, no suele ser el caso. La mayoría de la gente utiliza dos o tres de las aplicaciones de Adobe, pero es que si utilizamos dos aplicaciones de Adobe y las tenemos que pagar la suscripción a esas aplicaciones por separado, en el momento en el que tenemos dos, ya prácticamente pagamos la Creative Cloud entera. Entonces, pues bueno, yo los software de Adobe que he venido utilizando han sido pues Photoshop durante muchísimos años, After Effects, Premiere, aunque hace años utilizaba Sony Vegas para la edición y tenía la licencia de Sony Vegas, sí que es verdad que como estaba pagando la Creative Cloud dije, va, pues me pongo a usar Premiere, ¿no? Y entonces llevaba años utilizando Premiere para editar vídeos. ¿Qué más? Illustrator, aunque no demasiado, tengo que reconocer, utilicé mucho Inkscape y Illustrator lo dejaba solo para cosas muy específicas porque Inkscape para cosas básicas era suficiente, pero bueno, como lo tenía ahí en la suscripción de la Creative Cloud, pues lo utilizaba, ¿no? Y ahora mismo no recuerdo si alguno más. InDesign en algún momento. Ahora bien, la suite de Adobe son muchas, muchas aplicaciones. Hay aplicaciones para diseñar mockups de aplicaciones para teléfonos, o sea, para smartphones. Hay aplicaciones, el Character Animator, creo que se llama, que le ponemos un vídeo y nos anima un personaje y tal. Entonces, son un conjunto de aplicaciones que están muy bien para quien las usa, pero la mayoría de los usuarios utilizan solamente un conjunto de, a lo mejor, pues tres o cuatro aplicaciones y las opciones que ofrecen para a precios reducidos, para no tener que alquilar la suite entera y alquilar solamente una combinación de tres o cuatro aplicaciones, no compensa. O no hay suficientes, es decir, a lo mejor coges la de diseño y solo te trae Photoshop y Lightroom y InDesign e Illustrator, pero no tienes After Effects y Premiere. En fin, me imagino que lo han montado para que compense alquilar la suite entera. ¿Qué pasa? Que la suite entera, ahora mismo ya ni me acuerdo de cuánto es, pero lo vamos a ver. No estoy ahora mismo seguro de cuánto es, pero creo que ronda los 60 € mensuales, multiplicado por 12. Estamos hablando de 720 € al año. ¿Esto es muy caro? Pues depende, ¿vale? Ya digo que esto, al final, el servicio que ofrecen es bueno. Si bien tengo quejas acerca de ello y ahora hablaremos de ello, y perdonad si no estoy leyendo mucho vuestros comentarios, pero que si no me lío y no os cuento lo que os tengo que contar. Entonces, ya me he perdido, ¿ves? Son 700, unos 720 € al año, ¿no?
Aquí tenemos todas las aplicaciones, pero claro, si empezamos a mirar, que yo es que hay una aplicación que utilizo una vez cada 2 meses, otra la utilizo 2 veces al año, ¿no? Cuando tenemos así algún proyecto que nos llama la atención, ¿no? O sea, para los que nos resulta útil. Yo realmente la herramienta que utilizaba prácticamente a diario era única y exclusivamente Photoshop. Pero hace un par de años, creo que hace un par de años, cuando salió Affinity Designer, que era un software que ya hacía tiempo que llevaba escuchando hablar de él para Mac, pero era exclusivo de Mac, si no recuerdo mal. Y entonces salió para Windows. Y en ese momento dije, mira, vamos a probarlo, ¿no? Me llamaba mucho la atención y vamos, me encantó. O sea, descubrí que me encantó y es un software que cuesta unos 54 euros, si no me equivoco, más o menos entre 50 y 60 euros. Y es una licencia permanente. Es decir, en el momento que la pagamos, el software es nuestro, no tenemos que pagar todos los meses. Y es una de las cosas que además promociona mucho Affinity, que es el no suscripción. Y entonces, esto pues me llamó mucho la atención y dije, pues mira, me lo compro y lo pruebo. O sea, bueno, lo probé en la versión de prueba, me gustó mucho y me lo compré. Desde ese momento ya no volví a tocar Illustrator. Para muchas cosas no tocaba Photoshop tampoco, porque cosas que antes hacía en Photoshop, de repente me resultaba más cómodo hacerlo en Designer, ya que Designer tiene un sistema que también se puede editar con píxeles y pinceles y demás. Y tampoco Inkscape. Inkscape, reconozco que yo lo utilicé muchos años para muchas cosas, pero un poco lo que os comentaba antes. Yo intento utilizar el software que me resulta cómodo, no que es gratis. Prefiero pagar por un software y estar cómodo trabajando con él a utilizarlo porque es gratis y tener problemas, tener cosas incómodas. Y Inkscape tiene este problema. Creo que es un software que se ha quedado un poco estancado. De hecho, creo que lleva tiempo que es como que no ha habido ninguna versión nueva o ningún cambio importante. Y el sistema de capas, por ejemplo, es horrible. Horrible. Y a mí me gusta Inkscape y me parece muy cómodo para ciertas cosas sencillas. Pero bueno, considero que Designer es mucho, mucho más cómodo, más moderno, una interfaz más agradable, más fácil de usar. Entonces, pues bueno, ahí empezó mi punto de decirle adiós a Adobe, ¿no? De repente es como que había una alternativa real. Hasta entonces, pues sí, sé que muchos podréis decir, es que está GIMP, está Krita, está no sé qué. Y sí, es verdad, GIMP es un programa muy potente, pero en mi opinión y de mucha otra gente que conozco, si habéis utilizado Photoshop y habéis utilizado GIMP, es muy raro que prefiráis GIMP. Normalmente se utiliza GIMP cuando no queremos utilizar Photoshop o no nos lo podemos permitir, por ejemplo, pero teniendo la alternativa, o sea, teniendo el poder de decidir y decir, pues prefiero invertir en Photoshop y tener Photoshop, es muy difícil quedarse con GIMP. Tiene muchas carencias, en ciertas cosas el rendimiento no es tan bueno como el de Photoshop. En fin, yo, y esto lo digo, o sea, yo fui usuario de GIMP también, o sea que no es que esté hablando desde el desconocimiento y desconozco esto si es verdad, si las últimas versiones han mejorado mucho, pero creo que no, creo que sigue un poco a la cola. Pero sí hubo una época en la que incluso intenté sustituir Photoshop por GIMP y durante varias semanas intenté hacer mis trabajos solamente con GIMP y lo pasé muy mal. Muy mal porque cosas que en Photoshop eran muy sencillas, en GIMP eran muy complicadas o directamente imposibles. Entonces, pues bueno, no era una alternativa real. O sea, es una alternativa que sí, se pueden hacer cosas que se harían con Photoshop, pero con mucho más sufrimiento y a veces pues cuesta mucho más tiempo. Si estamos trabajando a nivel amateur y haciendo nuestros proyectillos y tal, pues no pasa nada. Pero si estamos trabajando en una empresa o a nivel profesional, esa eficiencia y esa velocidad de trabajo es muy importante. Entonces, pues nada, ahí pues yo seguí con Photoshop durante muchos años. Yo empecé a utilizarlo en, no sé si en 2006 o algo así. Entonces, bueno, volviendo a los 720 euros, ¿es caro? Depende cómo se mire. Depende cómo se mire, es muy caro si lo comparamos con open source, por ejemplo.
Es muy caro si lo comprobamos, si lo comparamos con la alternativa de Affinity, pero no es caro comparado con la antigua modalidad de pago de Photoshop. Entre comillas. ¿Por qué? Bueno, pues porque antes solamente Photoshop, recuerdo que costaba entre 900 y 1000 euros, una friolera. Por eso yo no me lo pude permitir hasta que tuve la suscripción. O sea, hasta cuando pusieron la suscripción, 12 euros al mes. Bueno, pues 12 euros al mes es asequible. 900 por una versión, no. ¿Qué pasa? Una vez la comprabas esa versión la tenías de por vida. Lo de por vida es un decir con el software porque el día de mañana sale Windows 11 y pasado Windows 12 y llega un momento en el que esa versión es tan obsoleta que ya no está soportada por el hardware ni por el sistema operativo y entonces pues eso de por vida no es tan real, ¿no? Con la suscripción, estamos hablando de 720 euros al año. No por Photoshop, sino por todas las aplicaciones. Esto incluye Photoshop, incluye Premiere, incluye After Effects, incluye InDesign, incluye Illustrator. Son muchas cosas. Entonces, creo que no es caro para lo que ofrece si lo vamos a utilizar. Y sobre todo si estamos ganando dinero con ello y si estamos trabajando de manera profesional. ¿Qué pasa? Sí me parece caro teniendo en cuenta que vamos a tener que estar pagando esto año tras año. Y claro, cuando al principio cuando nos vendían el tema de la Creative Cloud era como, ostras, sí, pero es que luego no tienes que pagar por las actualizaciones, porque antes, claro, tú te comprabas la versión, pero luego cuando salía una versión nueva, paga la actualización, que no es el precio completo, pero también era, pues no sé si 400 euros, o sea que no es moco de pavo y esto era una actualización cada año, que a veces es verdad, a lo mejor una versión concreta pues no incluye nada que nos interese. Demasiado, entonces podemos esperar a la siguiente, pero no sé si hay un límite en el que a partir de ciertos años ya la actualización no vale, tenemos que pagar el precio completo, en fin, estos son los trucos que utilizan, ¿no? Pero con esto, la idea es que todos los meses vamos a tener versiones nuevas, actualizaciones, correcciones de bugs y tal. Yo lo que me espero cuando dicen algo así, cuando estamos pagando 60 euros al mes, es algo como lo que hace Blender. Estamos pagando el Development Fund, que es voluntario, pero estamos pagando el Development Fund, pero es que todos los días hay versiones nuevas, todos los días hay mejoras, y cuando no las hay es porque se está acercando una versión oficial y hay que esperar a que se implementen nuevas cosillas y tal, pero aún así hay, bueno, en fin, es una pasada, ¿no? ¿Qué pasa con Adobe? Pues yo sinceramente, por ejemplo, Photoshop. En los últimos años no puedo. Antes, cuando estaba preparando esta sesión, estaba intentando recordar alguna función que dijera, ostra, qué pasada. No recuerdo ni la primera. Ni la primera, en años. O sea, las mejoras que han añadido me han parecido bastante ridículas. Creo que algunos lo compararían con el sistema de Autodesk, ¿no? De cambiarle el color a la interfaz, de poner un botón nuevo allí o cambiar un icono. Pero funcionalidades nuevas no recuerdo ninguna grande. Sí las ha habido, por supuesto, pero nada que haya llamado demasiado la atención para mi gusto. Y pues claro, estar pagando todos los meses y realmente no ver ninguna mejora que te ayude en tu flujo de trabajo, pues la verdad es que no me parecía interesante, ¿no? Es por eso por lo que siempre, aunque seguía utilizando esos productos y sobre todo, como ya decía antes, pues que sobre todo cuando trabajaba más como freelance, muchas veces me venían archivos para retocar o demás que venían en formatos de Adobe, pues no quedaba otra. Pero ahora que sí que trabajo más por mi cuenta y tengo más libertad para elegir, pues sí que podía permitirme buscar alternativas. Y entonces, pues cuando salió Affinity Designer, se encendió esta luz, ¿no? Luego salió Affinity Photo. Que no estoy seguro de si salieron los dos juntos, creo que salieron los dos juntos para Windows. Pero Photo al principio no me convenció tanto, estaba demasiado habituado a Photoshop después de tantos años utilizándolo. Y Affinity Photo me costó algo más. Pero sí que es verdad que a lo largo del tiempo, cuando necesitaba retocar alguna imagen, lo fui utilizando más y más. Y a día de hoy creo que hace fácilmente 4 meses que no abro Photoshop. O que lo abrí para una cosa muy puntual que tenía que hacer rápido y pues lo tenía más controlado en Photoshop.
Porque a veces cuando nos cambiamos de software de esta manera, sí que es verdad que hay una cierta fricción, ¿no? Estamos muy acostumbrados a las herramientas del otro, estamos muy acostumbrados a una manera determinada de hacer las cosas o a un menú. Y entonces cuando tenemos que hacer esa misma cosa en otro software, a lo mejor es más fácil todavía, pero tenemos que aprender. Y esto pues es una fricción. Pero bueno, sí que es verdad que desde hace unos meses pues no he echado en falta nada especial de Adobe Photoshop. Una cosa, solo hay una cosa que echo de menos que Affinity Photo no tiene a día de hoy y que es útil para componer imágenes 3D. Y es que Photoshop tiene una herramienta que nos permite componer imágenes en 3D basadas en su profundidad. O sea, nos permite cargar una máscara de profundidad que... A ver, no es tanto una máscara de profundidad, porque esto es fácil de hacer con cualquier software, es cargarla como máscara y ya está. Pero Photoshop tiene una herramienta que nos permite desenfocar, creo que es el Lens Blur. Podemos cargar una máscara del canal de profundidad de nuestra escena y esta máscara va a desenfocar la imagen basado en la profundidad. Y esto, pues para composición de algunos planos y de algunos renders, la verdad es que me ha ayudado mucho y pues... nos ahorra todo el tiempo de renderizar la profundidad de campo y estas cosas hasta cierto punto. No es tampoco perfecto, pero eso es la única cosa que he visto que yo utilizaba que no tiene Affinity Photo. Para lo demás, estoy encantado. ¿Quiero decir con esto que sirva para cualquiera? No. Obviamente, cada uno tiene sus necesidades y tiene su forma de trabajar y su workflow y las herramientas que utiliza y pues posiblemente alguno pues no le funcione suficientemente bien. Por ejemplo, uno de mis mejores amigos, que es diseñador, pues también se puso a probar Affinity Photo y Affinity Designer y hay ciertas cosillas que no le han gustado tanto, como por ejemplo le gustaban más las capas de Illustrator. A mí no, pero bueno, eso es algo personal, como ya digo. Pero sí, otra cosa que noto es que cuando se tienen muchas fuentes instaladas, Affinity es como que las quiere cargar todas, aunque tengamos un programa gestor que las instale cuando las vamos a usar, es como que Affinity las detecta y las carga todas antes de abrir el programa, con lo cual el programa tarda mucho más en abrirse, ¿no? Esto pues obviamente son pequeños problemillas que dependiendo de lo que hagáis os puede interesar o puede no interesaros, ¿no? Entonces pues bueno, esto es algo que, como ya digo, depende de cada uno. Entonces por ahí tenía Affinity Designer y Affinity Photo. De repente empezaron a anunciar el Affinity Publisher. Y yo sí que es verdad que para ciertas cosas utilizaba InDesign para preparar algunos PDFs que he hecho alguna vez y que es algo que de hecho contaba con hacer más de cara al futuro. Y cuando digo PDFs no digo solo PDFs, digo documentos, ¿no? O sea, con varias páginas y tal. Entonces sí que necesitaba una alternativa a esto y alguno me diréis, ¿está Scribus? Sí, Scribus lo utilicé cuando no me podía permitir InDesign hace años. Utilicé mucho Scribus y no lo recomiendo. Es decir, lo recomiendo para cosas sencillas y si no os podéis permitir una alternativa como es ahora Affinity Publisher. Que igual que todos los programas de Affinity, es eso. La licencia inicial, 54, 55 euros y ya está. Luego... no estoy seguro de si es una licencia perpetua de por vida que nos van enviando actualizaciones. Hasta ahora ha sido así, pero no tengo la garantía de que vaya a seguir siendo así siempre, sino que a lo mejor cuando haya una versión que sea un cambio demasiado grande, a lo mejor sí que hay que pagar un tanto para actualizarlo, porque creo que en ningún sitio especifica que es una licencia vitalicia. Entonces ahí no voy a poner la mano en el fuego, pero de momento, durante 2 años que llevo teniendo Affinity, me han llegado actualizaciones y actualizaciones con mejoras importantes. Entonces, pues bueno, y Affinity Publisher me ha parecido una pasada lo que han hecho con el Link Studio, que permite directamente desde Publisher cambiar, o sea, le damos a un botón y se nos cambia la interfaz a la interfaz de Designer y podemos hacer ajustes como si estuviéramos trabajando en un programa vectorial. Pulsamos otro botón y estamos haciendo retoque de foto, pulsamos otro botón y estamos haciendo maquetación de un documento, ¿no? Entonces esto me parece brutal. Mucho mejor que el sistema de Adobe de los objetos inteligentes y de que le damos a un botón y se nos abre en el otro programa. No, aquí es todo directo dentro del mismo programa y esto me ha gustado mucho.
Entonces, con esto, más o menos yo quedé satisfecho en cuanto a los temas de edición de imagen. Tanto retoque de fotos como imágenes vectoriales, como maquetación. Con estos tres de Affinity estoy encantado. De hecho, mucho más cómodo que con Photoshop, por ejemplo, con Illustrator, que me parecían programas que, dentro de que son muy potentes, es como que llevan ahí muchos años. Y como realmente hasta hace muy poco no tenían competencia, es como que se han dormido en los laureles y estaba el software pues poco modernizado, ¿no? Se iban añadiendo unos parches aquí y allí, pero el software seguía siendo el mismo de hace muchos años. Con esto también era un software muy pesado. Creo que Affinity es más liviano y más ligero. Entonces, bueno, hasta ahí, pues con retoque de imágenes estoy contento. Luego vamos a vídeo. Claro, en vídeo tenía Premiere y Premiere y After Effects. Entonces llevaba tiempo echando un vistazo a dos alternativas. DaVinci Resolve y HitFilm. Vale, hay HitFilm Express, creo que es la versión gratuita, y HitFilm Pro. Algunos estáis apuntando por ahí Krita y Corel Painter. Krita me encanta, de hecho Krita lo utilizo. Pero Krita es una alternativa a Corel Painter y creo que Adobe no tiene ningún software de ese estilo. Photoshop, en mi opinión, no es comparable a Corel Painter. Corel Painter es para pintar, Photoshop también se puede utilizar para pintar, pero es más orientado a retoque de fotos. O sea que la alternativa open source a Photoshop es GIMP. Krita es la alternativa a Corel Painter. Que sí, se puede hacer retoque de fotos y se puede hacer pintura en todos, pero la orientación de la herramienta creo que va más por ahí, ¿no? Scribus también sustituye a InDesign sin mucho problema. Sí, esto lo estaba comentando antes, Gemma. Yo fui usuario de Scribus durante un par de años y llegué a hacer cosas bastante complejas, pero me llevé varios chascos también. Archivos que se corrompían, cosas que se rompían, en fin, tuve problemas usándolo. No era del todo estable, recuerdo que petaba bastante. Es posible que haya mejorado en estos años, también es verdad. Pero había ciertas cosas que me parecía muy rebuscada la manera de hacerlo. Y Affinity Publisher, por ejemplo, me parece mucho más fluido, más fácil de usar, ¿no? Pero sí es verdad que Scribus es muy interesante. ¿Tienes alternativa a Lightroom? ¿Alguna vez has usado Paint.net? Sí lo utilicé hace años y está bien, pero tampoco me llama demasiado la atención. Alternativa a Lightroom, está bien que lo menciones porque la verdad es que se me iba a olvidar. Lightroom es un software que realmente no utilizo demasiado. Hace tiempo sí que hacía más fotografía y cosas de estas y tenía que organizar muchos archivos, pero ahora no lo hago tanto, entonces pues no hace tiempo que no utilizo Lightroom. Pero sí es verdad que alguien me dijo hace poco de una alternativa y tengo que buscarla porque no recuerdo exactamente el nombre. Vale. Hay varias, ¿eh? Hay varias de estas, pero se llama Luminar. Luminar es una alternativa a Lightroom que nos permite también pues, organizar nuestras fotos, retocar los archivos RAW y demás. O sea que es similar a Lightroom. Y diría que con algunas mejoras. Entonces, esta es la que conozco. Cuesta, lo estoy mirando ahora. Porque esta, sinceramente, como es una Lightroom, hace tiempo que no lo utilizo, tampoco me urgía tanto buscarlo. Veo por aquí que cuesta, vamos a ver, la edición básica, 69 euros. Es también permanente, o sea, no es. Me imagino que luego hay que pagar por las actualizaciones, pero no es una suscripción. Y luego hay varias opciones con distintos precios. Que traen pues más cosas, ¿no? Vale, aquí por ejemplo están anunciando ya que por 99 euros ya viene incluida la actualización a Luminar 4 en otoño. Como ya digo, esta es la versión, este es el software de este así tipo Lightroom que más me ha llamado la atención y que más profesional me parece, pero hay otras alternativas. Lo que pasa es que ahora mismo no las recuerdo porque ya digo que no me interesa tanto este tema, ¿no? Por otro lado, estaba hablando de las aplicaciones de vídeo. Para vídeo, y esto es lo que realmente la aplicación de Adobe que más estaba utilizando últimamente era Premiere para editar vídeos.
Entonces, por eso estaba echando un vistazo a DaVinci Resolve y a HitFilm. Tanto DaVinci Resolve como HitFilm se pueden utilizar gratis y luego tienen una versión Pro que trae pues cosas adicionales, ¿no? A mí me ha gustado más DaVinci Resolve. DaVinci Resolve y HitFilm ambos tienen editor y compositor incluidos y esto me parece brutal, algo que Premiere no hace. Premiere necesitamos tener After Effects por otro lado y tenemos que cargar los archivos de After Effects en Premiere y abrirlos en el otro. Bueno, en fin, es un poco rollo. Pero aquí es tan fácil como seleccionar un clip de nuestro editor de vídeo, darle un botoncito y estamos haciendo composición. Y me gustó más DaVinci Resolve porque yo soy más de nodos y Fusion además es un programa al que le tengo mucho cariño. Es el primer editor de nodos que utilicé, o sea, el primer compositor de nodos que utilicé hace muchos años, allá por 2005, 2006, aquella época, ya no recuerdo cuándo fue. Y la verdad es que Fusion viene incluido dentro de DaVinci Resolve. Son dos software de Blackmagic. Entonces, pues bueno, están, me ha parecido muy bueno. Y aunque al principio me costó un poco, sí que es verdad que cuando me puse a... O sea, yo aquí lo que os recomiendo siempre para estas cosas, para adaptaros a un nuevo software, es hacer un proyecto. Entonces, lo que hice con DaVinci Resolve fue editar un vídeo completo en el que estaba utilizando las herramientas que normalmente utilizaba en Premiere para ver un poquito cómo me adaptaba. Simplemente ajusté un par de atajos de teclado que tenía también personalizados en Premiere para trabajar más rápido. Y con eso, pues simplemente cuando necesitaba algo y no sabía hacerlo, me voy a la ayuda del programa o voy a buscarme un tutorial en YouTube y veo cómo hacer esa cosa concreta. Y así es como que esos pequeños bloqueos que nos vamos encontrando los vamos quitando de en medio, uno a uno. Y llevo utilizando DaVinci Resolve, diría que alrededor de un mes, y ahora no puedo volver a Premiere. O sea, me parece mucho más fluido trabajar con DaVinci Resolve. Entonces, con esto ya tengo también los programas de vídeo cubiertos. Para composición, muchas veces utilizo Blender directamente, pero sí es verdad que para ciertas cosas, pues un programa como Fusion está muy bien, ¿no? Entonces, pues está bien. Vamos a ver, ¿ya vieron la noticia de RTX que está en el blog de Blender? ¡No! Vamos a verlo. Vamos a ver. Aquí, en Blender.org no está todavía. Vamos a ver, si no mal recuerdo, habías comentado el desacuerdo a la licencia y lo caro que se volvió a pagar mensualmente una cuota por algo que no se usa al 100%. ¿Es eso por lo que dejas Adobe? Entre otras cosas, sí. O sea, a ver, sinceramente, lo dejo porque he encontrado alternativas que me parecen con las que yo me encuentro más cómodo. O sea, a mí me parece más cómodo Designer, Publisher y Affinity Photo que Photoshop, InDesign e Illustrator. Me parecen más cómodos. Esa es la razón principal. Obviamente el precio también es una razón de peso, pero no es la principal. O sea, si yo estuviera a gusto con los programas de Adobe, a gusto seguiría pagando para poder utilizarlos porque son programas que utilizo muy a menudo, ¿no? Y si no los he estado utilizando tan a menudo últimamente es porque he encontrado estas alternativas. Pero claro, en el momento que veía, claro, al principio utilizaba 4 o 5 de los programas, entonces pues si no utilizaba uno, utilizaba otro, me compensaba. Pero últimamente, cuando me di cuenta de que Photoshop ya ni lo abría, After Effects muy poquito, el otro pues una vez cada tantos meses. Entonces claro, ahí ya me empecé a cuestionar si realmente me compensa hacer este pago, ¿no? Esa es la razón. En los programas de audio como Ableton, FruityLoops Studio, Adobe, por ahora no le he visto competir contra esos. No. Adobe es más de vídeo e imagen. De música no tiene software. Yo de hecho tengo licencia de FL Studio desde hace años ya y lo llevo utilizando desde la versión 5, creo. Creo que van por la 21. ¿20 o 21? 20, creo. lo llevo utilizando desde 2005 y ese sí que es un software que es licencia permanente, vitalicia, lifetime, lifetime. O sea que lo compras una vez y tienes actualizaciones, todos los años hay varias actualizaciones de FruityLoops. Ahora se llama FL Studio para sonar más pro, creo que lo de FruityLoops sonaba un poco más a de juguete, pero es un software súper profesional. Entonces, recapitulando alternativas, y ahora os cuento la sorpresa que me llevé hace poquito. Affinity Photo, Affinity Designer y Affinity Publisher. Affinity Photo
para retoque fotográfico, o sea, alternativa a Photoshop. Affinity Designer, alternativa a Illustrator, retoque vectorial, con algunas cosas que también nos permite hacer retoque de píxeles, que está muy bien. Publisher, alternativa a InDesign, nos permite, pues, para hacer maquetación de documentos, o libros, flyers, lo que queramos. Y luego está, para vídeo, alternativas a Premiere. Recordad que Premiere es para edición de vídeo y After Effects es para composición. Y es que a veces me llevo sorpresas de gente que cuando comento esto me dice que, ostras, ¿y yo que estaba utilizando After Effects para editar vídeo durante años? No, hay una diferencia entre edición de vídeo y composición. Composición es meter efectos, meter máscaras, meter, yo qué sé, reemplazar una pantalla verde detrás de un personaje, componer varios pases de render. Esto es composición. Edición es coger un vídeo, cortar, ponerlo al lado de otro, eso es edición, ¿vale? Entonces, tened eso claro. Pero con software como DaVinci Resolve, que es el que estoy utilizando yo ahora, que ya digo que todo lo que hacía en Premiere y en After Effects, la mayoría de las cosas, las puedo hacer con la versión gratuita de DaVinci Resolve. No he notado la necesidad de pagar la licencia, que creo que son $300, pero es un pago, de nuevo, un pago y tenemos la licencia permanente. Entonces, bueno, dentro de DaVinci Resolve sí tenemos editor y compositor a la vez, igual que en HitFilm, que también el precio ronda el mismo precio. Entonces también hay la versión HitFilm Express, que nos permite también editar y hacer composición, y luego hay ciertas cosas, ciertos efectos que sí necesitamos la versión Pro, por decirlo así, ¿no? Entonces, pues eso. Vamos a ver, Joshua dice que yo, aparte de estar aprendiendo 3D, hago música y llevo años con Fruity Loops Studio. Amo las actualizaciones gratis. Sí, la verdad es que es una pasada. El otro día metieron un sintetizador, que es con el que hice el otro día el tema de el tema de Star Wars en la sesión de directo en la que mostré cómo hacer los sables láser. Pues lo hice con ese software, FL Studio. Vamos a ver, para edición de vídeos, pesquise sobre DaVinci Resolve y Fusion. No sé muy bien qué significa el pesquise, pero sí, estoy utilizando DaVinci Resolve y Fusion. Vamos a ver. La mejor licencia, ZBrush, lo tengo desde 2.5. Sí, pero es un poco como Affinity. Creo que no dejan claro si es vitalicio o no. Es un poco confuso porque a veces... ¡Ostras! Dame un segundito. Esto es profesional, ¿eh? lo siento. Lo que pasa es que tengo el coche en el taller, entonces tenía que atenderlo. Pero ahora ya, silencio. Bien, entonces, en principio parece vitalicio. Hace años que la tienes y nunca han cobrado nada. Ese es el tema. Parece, pero no está en ningún sitio especificado, con lo cual si mañana llegan y dicen ZBrush 5... A lo mejor hay que pagar una actualización. Y además la licencia de ZBrush tampoco es ninguna baratija. Yo finalmente decidí comprarla el año pasado. Y creo que estaba en 800 y pico euros, si no me equivoco. No recuerdo ahora mismo exactamente. Josep Ramón dice que la verdad es que tiemblo cada vez que actualizan, por si acaso, pero de momento... Bueno, entonces... que te pillaron los de Adobe. Nada, leedme los labios, me da igual. Que te pillaron los de Adobe.
Si me pillaron, ¿de qué? Si yo lo utilizaba legal. Que por cierto, alguien ha comentado, hice una pequeña encuesta en la comunidad para ver los que usabais Adobe o los que no, o los que sí, pero estabais pensando en cambiar. Y alguien dijo, yo uso la Creative Cloud, pero no pago la suscripción. Hombre, es una opción. Es una opción, pero para mí esto no es una opción. Yo no contemplo el usar un software pirata. Hace años que intento siempre que en mi ordenador no haya nada pirata por una cuestión de principios y porque, bueno, pues desde que utilizo Blender soy mucho más consciente del tema de las licencias y de lo que cuesta, lo que hay detrás de un software. También como creador, pues valoro que la gente valore mi trabajo y me pague por ello, aunque sé que hay otra gente que piratea mis contenidos. Entonces, pues considero que hay que apoyar esto, por eso en mi ordenador y en mi casa no hay ni películas, ni música, ni videojuegos, ni software pirata. Es algo que me costó en un principio cuando empecé con esta mentalidad hace años. Pero a día de hoy no. Si no me puedo permitir un software, no lo uso, o busco una alternativa o paso de él. Pero intento siempre que si utilizo algo, lo hago legalmente. Y hablando de esto, Ulises, que pregunta Zeta Bruce, Mudbox nació muerto. Y para evitar malware también, efectivamente. A ver, hay muchas cosas. O sea, una de las razones para mí de que prefiera no tener software pirata es que, primero, para mí vale mucho la tranquilidad de saber que si viene mañana un inspector y me dicen, tenemos que revisar tu ordenador y tal, adelante, puerta abierta, puedes mirar lo que quieras. Y eso es una tranquilidad que para mí también vale dinero. Entonces, si obviamente, si hay una alternativa open source que me resulte más cómoda que un software de pago, encantado estoy de utilizar la alternativa open source. Pero nunca intento sacrificar, o sea, intento no sacrificar la comodidad o la eficiencia por ahorrar pues unos euros. Entonces, ahí creo que no hay que ser, ¿cómo se diría? Fanboys. O sea, de, no, hay que usar open source porque es libre, porque no sé qué. No, yo considero que hay que usar la herramienta más adecuada para cada trabajo y si la herramienta más adecuada para esculpir es ZBrush, pues hay que esculpir con ZBrush. Si bien es cierto que hasta cierto punto se puede hacer con Blender, pues hasta ese punto lo voy a hacer con Blender, pero si necesito ir más allá, pues necesito ZBrush. Si no me lo puedo permitir, pues entonces no puedo hacer trabajos que requieran más de lo que hace Blender. O intento buscar una alternativa como Moodbox, por ejemplo, como estaba hablando por ahí Odín, que aunque no es tan potente como ZBrush, pues se pueden hacer cosas y quizás es más potente que Blender, no lo sé ahora mismo. Hace años utilicé Moodbox, pero bueno, ya no. Bueno, vamos a ver. Yo era súper pirata, pero Blender me enseñó el camino del señor. Igual que a mí, Zekat, igual que a mí. Ahora ya no tengo ni un solo programa pirata, pago o código abierto. Pues estoy totalmente de acuerdo, yo también. Es verdad que no siempre podemos elegir nosotros el software que utilizamos. Imaginaos, por ejemplo, que trabajáis para una empresa o sois freelance y os contrata una empresa y esa empresa trabaja con Photoshop. Bueno, pues entonces tenéis que trabajar con Photoshop para enviarle los archivos o recibir sus archivos y trabajar sin problemas. Porque me diréis, no, es que GIMP abre PSDs. Sí, igual que OpenOffice abre archivos de Word. Pero luego está todo destrozado. Vale, esa sería otra conversación también. Microsoft Office o OpenOffice o LibreOffice. Bueno, esa es otra conversación para otro día. Pero sí, o sea, a veces no somos nosotros solamente los que podemos decidir el software que utilizamos, sino que dependemos también de quién nos contrate o de con quién trabajemos, ¿no? Pero bueno. Si podemos decidir nosotros, y en el caso de que nos contrate alguien y necesite que utilicemos un software, entonces en el precio de ese trabajo hay que incluir la licencia que cuesta ese software. Al fin y al cabo, es un gasto que tenemos como profesionales, ¿no? Y eso también yo me he encontrado a diseñadores que llevan años trabajando y son autónomos y tienen sus clientes y tal,
Y luego te dicen, no, yo es que uso Photoshop pirata. Dices, pero vamos a ver, Photoshop, aunque fuera la suite entera, si son 50 euros y necesitas la suite de Adobe, es tu herramienta. ¿Vale? Es como si dices, un albañil viene a tu casa y no, pues yo no uso martillo, yo uso un palo, porque el martillo es muy caro. Hombre, pues si viene un albañil a mi casa a trabajar con un palo para clavar puntas, o un carpintero, eso sería un carpintero. Yo no sé, pero al día siguiente llamo a otro, ¿eh? Vamos a ver. Nada de Office de ningún tipo. Cada vez que se abre una hoja de cálculo, un ángel pierde sus alas. No, no sé muy bien a qué te refieres, pero sí. Vamos a ver, Odin 3D. Yo siempre recomiendo que si es para estudiar, bueno, versión persa, pero si es para trabajar y ganar dinero, hay que tener el soft legal. Totalmente de acuerdo. También es verdad que a día de hoy hay muchos software que ofrecen versiones educativas bastante abiertas, o sea, en plan gratis. Incluso, por ejemplo, estábamos hablando antes de Substance. Substance os da una licencia de un año si sois estudiantes o eso para que, en fin, una licencia gratuita que podéis usar para todo, pero no se puede usar para fines comerciales. Obviamente hay quien lo hace, pero no se debería, no se debería. Y luego aparte está el tema de que cuando os descargáis un software pirata y tenéis que andar con temas de cracks y demás, ahí os estáis arriesgando a meter cosas chungas en vuestros ordenadores que no son recomendables. O sea que tened cuidado con esto. El problema es que hasta las empresas grandes usan el software pirata. Doy fe, lo he conocido esto de primera mano. No, no puedo decir, o no quiero decir nombres ni nada, pero yo he trabajado en sitios que tenían más software pirata que yo. Yo en la época en que estaba haciendo transición. Gerzu dice que usa Windows pirata. Pues Gerzu, muy mal. Si no puedes comprar Linux, ponte. O sea, si no puedes comprar Windows, ponte Linux. Pero software pirata, muy mal. A mí me hace mucha gracia cuando hay alguien que hace tutoriales o algo así y tiene allí abajo la marca de necesita registrar su copia de Windows. Madre mía. Vamos a ver, ¿está Google Drive para reemplazar a Office? Sí, bueno, pero es un poco lo mismo. Lo dejamos para otro día, porque yo soy usuario de Microsoft Office y de momento no puedo cambiar. Otro día, si queréis, hablamos de esto. Vamos a ver, ¿tienes el Windows por 3 euros en Amazon? Es que sí, o sea, muchas veces cuando nos compramos el ordenador ya viene Windows incluido. A día de hoy con Windows 10 es más fácil comprar licencias que nunca. Incluso creo que hay una versión gratuita que te la descargas de la propia página de Microsoft y no sé si tiene todas las opciones, pero bueno, ahí igual me equivoco, porque yo la verdad es que me lo había comprado cuando era Windows 7, precisamente porque tuve un montón de problemones con Windows Pirata. Ahí tengo que reconocer que yo en su momento también fui pirata y tuve un montón de problemas hasta el punto de que en mitad de un proyecto urgente tuve que formatear el ordenador, reinstalar todo el sistema operativo. Me volvió a dar el problema y al final me fui corriendo a Carrefour, me compré la licencia de Windows 7, llegué a casa, me lo instalé y seguí trabajando. Y desde entonces no me la juego, porque es eso, cuando tenemos el software pirata, tenemos cualquier problema, no podemos contactar con el soporte, no podemos reclamar, no podemos pedir que solucionen el problema. Y esto cuando estáis trabajando en serio, cuando sois, o sea, si estáis aprendiendo y tal, pues a lo mejor os da igual perder 3 días porque se ha estropeado el sistema operativo. Pero si estáis trabajando en serio, esto no se puede permitir. O sea, no, 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 porque el cliente está esperando el trabajo mañana y si no lo entregas, no cobras. Y esto, pues, es algo a lo que uno no se la puede jugar, ¿no? Y desde entonces, pues, yo creo que pagué la actualización a Windows 8 y la de Windows 10 la recibí gratis. O sea, no, no he hecho nada para. Simplemente le di a actualizar y, pues, eso. Entonces, pues en fin. Vamos a ver. Bueno, eso no tiene por qué ser por ser pirata, pero en mi caso sí lo fue. En aquel caso sí lo fue. También es verdad que, en fin, yo escucho gente que se queja tanto de que Windows peta mucho y tal. Yo no he tenido ningún problema grave con Windows desde hace años.
A ver, Office es un clon de Office 100 compatible con el Office de Microsoft. Pruébalo, son iguales a Word, Excel, PowerPoint y Adobe PDF. WPS Office. Esto volvemos a lo mismo. Son compatibles, pero no es el mismo software, con lo cual siempre va a haber cosas que se van a romper. Estoy seguro, porque pasa. Pero bueno, que me liáis, me liáis. Microsoft Office para otro día. Que aquí tengo cosas que decir también. El último que me falta por decir es la sorpresa. La sorpresa que me llevé cuando dije, bueno, pues ya tengo todo. Tengo Affinity Photo, tengo Designer, tengo Publisher, tengo Blender para hacer ciertas cosas de composición, tengo DaVinci Resolve, ya estoy cubierto. Hasta que hace unas semanas me di cuenta de que estaba editando un archivo de PDF y dije, ostra, pero si el software que llevo usando desde hace años para editar PDFs es Adobe Acrobat, que viene incluido en la Creative Cloud. Y entonces, pues bueno, dije, pues tengo que buscar una alternativa a este software. Como es un software que no utilizo, o sea, es una cosa que no suelo utilizar demasiado, lo utilizo para temas de contabilidad o para documentos que tengo que escanear y demás, y ponerle alguna nota. Entonces, para estas cosas, no lo utilizo todos los días, ni mucho menos, ni todas las semanas, lo utilizo más bien una vez al mes. Entonces, pues no tengo tanta urgencia y al final, como las cosas que hago son relativamente sencillas, sé que casi cualquier alternativa me va a servir, si bien no es tan cómoda. Hasta ahora he probado varias y mi opinión es que Adobe Acrobat es el mejor. Más fluido, más opciones, más profesional, más fácil de hacer las cosas. Pero hasta ahora de las alternativas que he probado me he quedado con PDF Element, que por las pruebas que he hecho pues me ha gustado bastante. No me parece tan fluido como Acrobat, pero va bien. Así que creo que me pasaré a este. Y creo que la licencia son unos, no lo recuerdo, 80 euros o algo así. No lo recuerdo. Me ha sorprendido que los software de edición de PDF son bastante caros comparados con con los software como Affinity, ¿no? Que se supone que son software más complejos. Pero bueno, el tema de los PDFs se ve que para empresas es muy importante, entonces pues se puede cobrar más. Vamos a ver. A mí me petó el PC en una actualización grande de esas del Windows 10. Pues lo siento. Yo con Windows 10 estoy encantado, la verdad. En la página de LibreOffice hablan de por qué la compatibilidad de formato muchas veces te desordena tu documento. Sí. Hay otras carencias, ¿eh? Hay otras carencias. No es solo que se desordene el documento, que aparte, eso ya de por sí es un no rotundo. Pero bueno. Office guarda en PDF y edita la mayoría. Sí, lo sé, lo sé. Lo probé. Antes de probar otras alternativas, probé de hacer eso. Probé incluso a editar. Porque Inkscape o Affinity Designer o Affinity Publisher también pueden editar PDFs, pero no para lo que yo utilizo. Se hace muy incómodo. Una alternativa para PDFs, tiene software llamado Calibre. Calibre es el software que es el que se utiliza también para meter, ¿cómo se llama? Ebooks al Kindle y a lectores de ebook electrónicos, ¿no? Que también sirve para convertir PDFs al formato, a otros formatos de ebook. Paco Barruguer ya está libre de Adobe. Sí, señor. Paco, creo que fuiste tú el que me recomendaste Luminar para sustituir a Lightroom, ¿no? Gracias. No sé si fuiste tú o si me lo dijeron varias personas, pero creo que tú me dijiste de Luminar. Ta, 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 ta. Pues con el PDF tenemos un problema. Combinar páginas y cosas así da la vida. Sí. Es precisamente eso una de las cosas que en otros software, como por ejemplo Word y demás, es complicado. Es decir, una cosa para la que lo utilizo, para que os hagáis una idea, es para temas de contabilidad. Entonces, tickets, facturas que me llegan en papel y demás, escaneo
y lo meto dentro. ¿Qué pasa? A veces tengo un ticket de estos de, yo qué sé, vas a la gasolinera y te dan un ticket de estos alargados y tal. Pues cada factura tiene un formato diferente. Entonces, hay software en los que tienes que abrir las páginas, luego tienes que cargar cada uno de los archivos, colocarlo. Es un coñazo, por decirlo así. Sí, mira, fue Paco el que me habló de Luminar. Con una herramienta buena de PDFs, el combinar PDFs es seleccionar todos los archivos, sean imágenes de cualquier formato, ¡pam! Cada uno es una página con un formato distinto y ya está todo hecho. Y esto es una de las cosas que hacía con Acrobat. Venga, hasta luego, Dean. Esa es una de las cosas que hacía con Acrobat y que, pues, hay software de PDFs que no lo hacen, pero los que son de pago, que tal, pues sí que lo suelen hacer. Y con PDF Element, la verdad es que lo he hecho bastante cómodo. Otro que probé fue el Foxit Phantom PDF, creo que se llama. O Phantom Foxit PDF, no me acuerdo. Es uno que ya conocía de hace tiempo. Pero no me convenció demasiado. Me pareció como más anticuado y la interfaz para importar y combinar archivos era bastante, en fin, bastante rara. PDF SAM lo utilicé una temporada hace tiempo y tengo que decir que me frustró muchísimo. PDF SAM es como si fuera un malware o algo así. Es decir, lo instalé, hubo una cosa ahí que no me gustó y tal, lo desinstalé y seguían saliéndome avisos de hey, actualiza no sé cuánto. Yo, pero si lo he desinstalado. Al final tuve que hacer virguerías para borrarlo y sacarlo de mi disco duro para siempre. Fue difícil. ¿Qué antivirus recomiendas para Windows? Yo la verdad es que he utilizado varios. Que ahora recuerde, yo ahora mismo el que tengo es el de AVG. Y llevo un par de años con él y estoy contento. Aunque el que más utilicé fue el de Avast. No las versiones gratis, sino los de pago, porque yo sí utilizo algunas herramientas aparte. De AVG también me gusta que tiene el TuneUp, que para hacer limpieza rápida y eso del ordenador está bien también. Pero sí. Sí. AVG, porque además... Estaba pensando ahora, porque además tenía de AVG tenía también el VPN, pero no estaba muy contento con el VPN de AVG y ahora tengo el de Windscribe. Es que trabajo mucho a veces fuera, me voy en un portátil o cuando estoy de viaje y a veces tengo que hacer pagos o cosas tal desde una cafetería y hay que estar seguros. Entonces utilizo mucho VPNs. Yo uso Nitro PDF y me parece bueno. Sí, es otra de las opciones que vi también. Kaspersky, mejor antivirus para Windows, pero es muy caro. Kaspersky, hace muchos años, ese Kaspersky lo utilicé hace muchos años cuando aún lo había que comprar en CD. Gerzu dice Foxit Reader y Nitro PDF. Sí, porque la mayoría de estos softwares es como que suelen tener una versión gratuita para leer archivos PDF y otra de pago para editarlos, ¿no? Sector 0 GP, es más, a mí me parece que si pudieran hacer algo parecido al modelo de monetización que tiene Unreal Engine, acabarían con la mayor parte de la piratería, de la misma forma que Netflix ha conseguido. La verdad es que ahora mismo no sé muy bien cuál es el modelo de monetización de Unreal. Creo que es el de que es gratis, pero si ganas a partir de no sé cuántos miles de euros, entonces tienes que pagar un porcentaje de los beneficios, ¿no? Es algo así. Cuando quieres mantenimiento en informática, búscame, tío, que me hace falta el trabajo. Además, no cobro caro. No hay mejor antivirus. El mejor antivirus eres tú mismo. También tengo que decir que el no andar con cosas piratas ayuda mucho, ¿eh? Porque cuando... bajándote software, bajándote películas, bajándote cosas piratas, sueles meter un montón de mierda al ordenador que de otra manera no lo haces. Y la verdad, o sea, cuando descargas un software, sabes que lo estás descargando de una fuente oficial y que no lleva nada raro. Entonces eso, la verdad es que funciona muy bien. Alguno me recomendó también el Ice Cream PDF o algo así. No recuerdo cómo se llamaba. Ice Cream PDF. Algo así, Ice Cream PDF Editor. Lo probé porque parecía bastante barato y tal,
Pero luego me di cuenta de que para editar hacía falta uno, para combinar hacía falta otro, o sea que ya eran dos software. Además la versión, bueno, en fin, era un poco rollo. Entonces al final me decidí a probar otros. ilovepdf.com, todo online. Ostras, vamos a verlo. Mira, pues esto también permite, vamos a ver, combinar, split, compress, conversión. Está curioso esto, está curioso. I love PDF. Y es gratuito también. Pero esto permite añadir comentarios o notas a los archivos. Es que esto es importante también. Pero bueno, tiene buena pinta para combinar y eso tiene buena pinta y organizar. Vamos a ver, en code.blender.org puedes encontrar la noticia de RTX. Vamos a verlo entonces porque eso hay que verlo. Vamos a ver. Code.blender.org. Se ve que no lo actualizaron todavía en la página oficial. Ah, es que aparece primero el tema de los Mega Grants de Epic. Vamos a ver. Uf, esto hay que leerlo, ¿eh? Esto hay que leerlo, pero parece que acelerando cycles usando Nvidia RTX. Esto tiene pinta. Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Hay que echarle un vistazo. Pero bueno, no hay muchas imágenes, así que hay que leerlo. Ya me lo leeré. No, 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 no puedo enseñar. Esta es una sesión de podcast, aquí no puedo compartir la pantalla, pero pues nada, dice que en los últimos meses que Nvidia ha estado trabajando muy cercanamente con el Blender Institute para añadir la tecnología RTX a Cycles. Vamos a ver. Ostras, pues. No, no me voy a aventurar demasiado, pero por lo que entiendo, es posible que lo tengamos para la 281. Interesante. Cycles, a ver, estoy traduciendo a medida que leo, así que perdonad si no voy muy fluido. Cycles a día de hoy ya soporta un rango bastante grande de hardware, incluyendo opciones para CPU y para GPU. Vale, para muchas cosas el código es compartido y tal, pero Nvidia Optics es una API diseñada para acelerar el ray tracing y provee un paquete completo. Pues esto es muy complicado, muy técnico, para estar así leyendo y traduciendo en tiempo real. Vamos a ver. Vale, pues parece que utilizan el API de Optics para acelerar el tema y tal. Vale, o sea que por lo visto en las preferencias de usuario de Blender, hasta ahora teníamos el None, el CUDA y el OpenCL. Pues ahora va a haber otra que pone Optics y que ahí aparece las gráficas que tengamos instaladas que soporten la tecnología RTX. Parece ser que prácticamente no pone todas, pero pone que casi todas las features que se soportan en el render por GPU también están disponibles en Optics, pero no todas por lo visto. Pero bueno, pone pelo, volúmenes, subsurface scattering, motion blur. Bien. ¿Cuánto más de rápido es RTX? Pues, en fin, hay unos gráficos aquí. Podéis ir a code.blender.org. Los gráficos son abrumadores. Es como 3 o 4 veces más rápido. ¿O no? Vamos a ver. No, mucho más rápido que CPU, pero es como quizás el doble. Casi el doble de rápido que un render por GPU normal. Y esto me imagino que es una integración inicial. ¿Estará esto ya para la 280? Hay que estar atentos al directo de Pablo de hoy. Que de hecho debería estar ya o habrá empezado o estará empezando luego. En fin, muy interesante.
Como Blender se haga con el RTX, Optane, VRay y compañía, se pueden dar por jodidos. Bueno, imagino que también ellos estarán trabajando en implementar RTX. Blender llegará a ser de pago, está atrayendo muchas empresas grandes. No, rotundamente no. Blender nunca será de pago. Siento raro cómo hablas de euros y lo dices como si no fuera tan caro, pero acá en México ese dinero se vuelve mucho. Bueno, eso pasa. En fin. Cosas de las divisas, ¿qué le vamos a hacer? Es como aquí cuando nos hablan de libras también es más caro, ¿no? O hay otras monedas que también valen más que el euro. Hoy no hay directo, creo. Ah, igual están en el SIGGRAPH. Igual están en el SIGGRAPH hoy. Sí, efectivamente, dice Majo que está en el SIGGRAPH. Vamos a ver. Bueno, muy interesante lo de Nvidia. Sí, señor. Buenos tiempos para Blender. Vamos a ver, puede ser, pero hay una diferencia de 500 pavos. Uy, no sé en qué. No sé en qué. No sé a qué te refieres con eso. El artículo te vincula al código para que puedas compilar Blender con Optix ya incluido. O sea que aunque no sea la versión 2.80 oficial, se puede descargar ya y utilizarlo, ¿no? Esto es algo que mucha gente no tiene en cuenta y es que a veces se habla de, oh, qué pena, que las herramientas de Sculpt no van a estar hasta dentro de no sé cuántos años o que las herramientas de no sé qué tal. Es que podéis descargaros esa rama de Blender y utilizarla junto con el Blender normal. O sea, yo hubo una época que tenía una versión que tenía un Cycles acelerado, que es como que hacía algunas cosas más rápido o que las tenía optimizadas o algunas se las saltaba para ir más rápido todavía. Y yo lo que hacía era trabajar en el Blender normal, pero a la hora de renderizar abría el archivo con esa rama y lanzaba el render. Entonces se puede hacer esto. Ah, vale, te referías con lo de los 500 pavos a la diferencia de GTX a RTX. Ya bueno, pero los tiempos de render también son importantes, ¿no? A ver, si es con Optix, creo que no. A los Tensor Cores se les aplica. A saber, Blender sí tiene una versión de paga hasta donde recuerdo y es una de las preguntas incómodas que les hice y se molestaron. Blender no tiene una versión de pago. No. Eso, Mauricio, no sé muy bien a qué te refieres, pero Blender no es de pago ni nunca puede ser de pago. Es una de las. O sea, una de las. O sea, la licencia que tiene no permite que eso ocurra. Si en algún sitio te encuentras que están vendiendo Blender, y esto ha ocurrido que ha habido alguna empresa de terceros que hace alguna chorrada y vende Blender como si fuera un software suyo, esto es ilegal. O sea que Blender no es de pago. Lo que es de pago son servicios alrededor de Blender que se hacen para poder mantener el Blender Institute funcionando y poder continuar el desarrollo. Cosas como el Development Fund, el Blender Cloud, y cosas por el estilo. Pero son completamente voluntarios. El software te lo puedes descargar gratis y es la versión completa. Vamos a ver. Que Blender es código abierto y las licencias de Optane y demás cuestan de media 500 euros, lo que implica que de implementarse en Blender, los demás perderían al usuario tipo no empresa. Eso es verdad. Espero un especial de Universo 3D de 3 horas cuando salga la Blender 2.80. A ver si hacemos algo. Es que no es que ellos digan que nunca lo van a hacer de pago, es que aunque quieran no lo pueden hacer, la licencia no lo permite. Es por eso que cuando viene una empresa como Ubisoft o como Epic Games y hacen una inversión súper grande en Blender, eso no les da ningún control sobre Blender. Blender sigue siendo open source y si ellos hacen algo tienen que sacarlo también con la misma licencia. Es una de las grandes cosas del open source, que no es que sea gratis y luego se pueda cambiar, es que Blender es abierto y libre siempre. A saber, Cycles sí que la venden. Cycles. No sé muy bien qué es Cycles, si es una rama o si es un addon o algo así. Porque es como el tema de los addons que ha habido. De esto podemos hablar en otro café con Oliver, porque es un tema que ha habido bastante controversia, ¿no? El tema de los addons, que
Los add-ons, como son, se hacen para Blender, tienen que ser de licencia GPL, pero eso significa que tienen que ser disponibles abiertamente, pero claro, el usuario, o sea, el que los crea, tiene que cobrar. Entonces, cuando se venden los add-ons, el que los compra lo puede compartir como le dé la gana, lo puede compartir gratuitamente por licencia, o sea, lo podría hacer. Pero claro, esto no beneficia a los creadores de add-ons y dicen que esto es un problema para los desarrolladores y demás. Seguro que Cebus puede comentarnos algo sobre el tema, que él sí que ha desarrollado algunos add-ons. Entonces, claro, en fin, eso es un tema diferente. Una cosa que hace muchas veces el open source es que el software en sí es gratis, pero la distribución no, ¿vale? En cuanto a que, por ejemplo, el desarrollador podría cobrar un tanto por la descarga, por el servicio de descarga, o enviarte un pendrive a tu casa, pero el software en sí es gratis. Pero bueno, esos son temas muy complejos para otro día. Cycles es un módulo independiente de Blender, lo puedes quitar. Vamos a ver, hace muchos años tenían una parte dedicada a la industria, al estar investigando a fondo. Fue como di con esto, déjame ver si puedo revivir mi viejo blog y te cedo la información. No podrás enviar un link por aquí, pero puedes enviármelo al email a oliver@blendtouch.com y lo vemos otro día. Vamos a ver... muchos de estos usan Blender modificado y no lo pueden decir porque no lo quieren compartir. Mejor se quedan callados. Bueno, es algo que... Es decir, son libres de hacerlo. Lo que no pueden es venderlo. Si lo ponen al público, tiene que estar abierto con la misma licencia que Blender. Pues no es necesario que una empresa compre Blender porque el código está disponible y la misma comunidad puede salvar el código o pueden comprar la marca Blender. No, la marca Blender no se puede comprar. De hecho, si alguien quisiera coger el código y hacer alguna historia y sacarlo de pago o alguna cosa rara, no se podría llamar Blender y el código actual seguiría ahí disponible para cualquiera. Destroyer, oh my god, 5, ya llegué tarde otra vez. Un poquito. ¿Será que las empresas ya han desarrollado un Blender 2.90 que solo tiene para ellos? Bueno, pues, en fin, pueden hacerlo. Igual que tú puedes desarrollar algo para usar tú en tu casa con Blender. Y que solo lo tengas tú. Muchas empresas desarrollan su propio software. Esto no sería raro. La gracia es que yo creo que a muchas de estas empresas les interesa liberarlo. Algunas, ciertas cosas quizás no, porque sería como darle una herramienta que ellos han invertido mucho tiempo en desarrollar a la competencia, pero hay muchas cosas que sí les interesan que salgan a la luz y que las revise una comunidad como la de Blender para que se pula más la herramienta y funcione mejor o se corrijan bugs. Entonces, en fin. E-Cycles es rama de Blender donde incluyen parches de Cycles que aún no están oficialmente y renderizan más rápido. Cobra 100 euros creo por la rama o por incluir los parches, no sé bien qué es lo que cobra. Esto, claro, por Blender en sí no puede cobrar. Igual que lo que decía antes Mauricio Yamán, lo de que tenía una parte dedicada a la industria, esto quizás a lo que te refieres es algo que es muy común, que es que si tú tienes una empresa grande y quieres un servicio especial para tu empresa, es decir, que si tienes preguntas te las solucionen, o que, es decir, un servicio como de atención al cliente, esto obviamente hay que pagarlo. Pero lo que es el software que hay es el que hay. Otra cosa es que tú quieras, por ejemplo, que tienes una empresa grande y quieres que te ayuden a instalar ciertas cosas de cierta manera o integrar en el pipeline, creo que dan ese servicio, pero obviamente eso hay que pagarlo. La licencia de Blender te permite venderlo según la licencia y las libertades informativas de Richard Stallman. Pero para hacer esto debes proporcionar el código fuente completo a quien le estás vendiendo Blender. Claro, este es el tema, que el código está disponible. Entonces, a ti, o sea, yo puedo bajarme el código de Blender y vendértelo a ti. Pero legalmente no te estoy vendiendo el programa, lo que te estoy vendiendo es la distribución. El trabajo de descargarme Blender y dártelo, esto es por lo que te puedo cobrar.
Se puede tener Octane en Blender. En su momento creo que tenía un. Creo que tenía un plugin, un exportador, pero no sé si sigue activo. Hace tiempo sí lo tenía. En fin. Bueno, chicos. El tema de esta sesión era para hablar del tema de Adobe. Así que nada. Esta mañana he cancelado la suscripción. Estoy muy contento con las alternativas. El tiempo dirá si realmente a lo mejor tengo que volver a echar mano de Adobe en alguna ocasión. Pero bueno, no tengo esa expectativa. Y en el caso de que suceda, incluso optaría por alquilar esa aplicación concreta ese mes que la necesite y ya está. Porque eso sí se puede hacer, se puede alquilar, creo que cuesta unos 25 euros el alquilar una aplicación por separado solamente un mes. No es ideal, pero bueno, en el caso de necesitarlo puntualmente, pues se puede hacer. Y esto cuando es por temas de trabajo, esto se lo hay que cobrar al cliente. Entonces, no es raro, ¿no? Si no le estamos cobrando esto al cliente y estamos usando el software pirata, estamos haciendo lo que se podría llamar competencia desleal. Así que, en fin. ¿Vale? Porque hay la gente que lo está haciendo legalmente, si tiene que cubrir esos gastos y eso sube el precio al cliente. ¿Vale? Es como si alguien da un servicio pero no está dado de alta de autónomos, pues eso es competencia desleal porque la gente que lo está haciendo legalmente. Si tiene que ganar dinero para cubrir esos gastos. Entonces, en fin. O sea, yo leí en un foro que una alternativa al problema del Blender Game Engine es separar el juego en dos partes, vender la parte del juego que no tiene la licencia libre y luego este descarga el resto. Ahí la verdad es que no sé muy bien, no sé muy bien cómo va el tema. He escuchado que la licencia de Cycles es todavía más libre que Blender. Sí, eso tengo entendido, sí. ¿Será que algún día veremos un Autodesk Blender? No. No. Hay una rama de Octane Render que se distribuye con la última versión de Blender. Tom Rosendahl dijo pocos dan soporte privado y que allí está el negocio. Esto a Adobe le duele. Pues, en fin, es lo que decía al principio. Yo no es que tenga nada en contra de Adobe. Cada uno es libre es decir, como empresa, tú ofreces un servicio y tú puedes cobrar lo que consideres oportuno. Ahora, los clientes tienen que valorar si lo que estás ofreciendo y lo que estás cobrando compensa. Basándose también en las alternativas que hay, ¿no? Si necesitas un servicio, ¿contratas a este o contratas a este otro? Hasta hace un tiempo realmente Adobe no tenía competencia real, por decirlo así, y pues había que tenerlo. Pero a día de hoy sí que hay competencia muy real y entonces pues ya no es tan necesario. Y como tal, pues ahí es donde la política de precios de Adobe pues flojea un poco. Porque la política de precios de Adobe está todo muy bien, porque aunque no te guste, te la comes. En el caso de que no tengas alternativas, pero si hay alternativas, escapas de ahí en cuanto puedas, ¿no? Entonces, pues eso. O veremos un Adobe Affinity. No creo también, no creo tampoco. Por lo que me consta, Affinity le está yendo bastante bien. se llama Otane Render para Blender. Eso de Otane para Blender lo busco en Otoy, Otoy, no sé qué es eso. ¿Qué tan cierto es que Corona Render está en Blender? No lo sé. No lo sé. Corona Render me suena que es un motor muy potente, pero no sé si lo hay para Blender, la verdad. Eso, si les duele, que se soben. En fin. ¿No hay algún stream de SIGGRAPH por YouTube o Twitch? Es que SIGGRAPH en sí, no estoy muy seguro de si hacen streaming de las charlas. Pero el evento en sí es, o sea, está allí la gente enseñando cosas, no hay mucho que hacer streaming, ¿no? Me imagino que cuando esté de vuelta, Pablo nos contará un poquito cómo fue la cosa o publicarán algo en el blog. En fin, pues nada, este es el tema.
Vale, ya me podéis poner en los comentarios, los que veáis esto luego, pues qué os parece. Si tenéis otras alternativas que queráis compartir, para que a lo mejor, aunque yo ya haya encontrado las mías, que a otro que esté buscando, a lo mejor alguna de las que yo he buscado no le sirve y tiene otras, pues mejor. O poned alternativas a Lightroom, por ejemplo, u otro software que estén en la Creative Cloud que yo no he mencionado, porque ya dije que hay muchos. Y simplemente yo he buscado alternativas a los que yo utilizo, pero pues cada uno tiene sus necesidades. Así que nada, compartid ahí en los comentarios las alternativas que vosotros consideráis o que hayáis probado o que os gusten para que estén por ahí para otra gente, ¿no? Así que nada, lo dejamos aquí y nos vemos en la próxima. A ver si, quizás hoy ya es bastante tarde, pero a ver si mañana hago la siguiente sesión de Destripando Blender. Así que sin más, hasta luego.